Grupo Cero Televisión. ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Cuál? Pues que ahora ya no se puede dar besos. ¿Eso es para reprimir a la mujer en el Día de la Mujer Trabajadora? ¿Será eso, no? ¿Otra vez para reprimir a la mujer? Sí. La sexualidad, bueno, ¿no? Bueno, los hombres también. ¿Besos? ¿Qué? ¿Que se van a besar bueno, pero entre que... ¿Ah? Esa, ¿se van a represión es para todos? Esa, sí, represión para todos. Claro, es represión sexual, sí, de la sexualidad en general. Si ahora nos alejan a unos de otros mínimos de un metro de distancia, cada vez más lejanía. No, hay que inventar otras modalidades. Ahora hay que besarse o tocarse las nalgas. Ah, sí, porque tocándose no se transmite. Me ¿no? toco la ropa, sí. Después te bueno, tienes pero que lavar ya... las manos. Ah, sí. Ya sería pensar que realmente esa gripe es mortal, que es terrible, ¿no? Digo que también tenemos que empezar con relativizar eso, sí, digo, además, porque está bien. Lo que pasa que, claro, fíjate, todos los virus esto, bueno, el SIDA, por ejemplo, fue un virus para, fue en contra de la libertad sexual, ¿no? Digo, que nació más o menos ahí después de la época hippie de libertad sexual. ¿Y la feminidad se contagia? Bueno, lo que se contagia es el deseo, ¿te acuerdas? La feminidad se construye. Sí. Pero es verdad que cuando ves una mujer enfrente, dices, ah, yo también quiero. ¿Sabes? Puede ser que tan... No, pero después hay que hacer el trabajo. Claro. Con decir yo quiero no es suficiente, después hay que hacer el trabajo, pero... Claro, que la frase que me comentabas antes de comenzar a trabajar, acerca de que... La mujer es el futuro del hombre, que era una frase de Aragón. Uh-huh. También es en ese sentido, ¿no? Que todo ser humano, digamos, como su último paso de constitución psíquica es la mujer. Porque también es el que conlleva un trabajo más, ¿no? Construir la feminidad. Y además siempre está bien. Sí, en el escrito está muy bien lo que pusiste ahí, en el escrito que publicaste en Facebook... Bueno, lo leí así rápido, pero que hacías así esa construcción, pero no me acuerdo ahora esa construcción entre el hombre, ¿no? Que el hombre también tenía... Ah, ¿por qué no? Dices, la mujer puede tener orgasmos múltiples, ¿no? Lo que le permite también hacer un montón de cosas, pero que al hombre también. Claro. ¿No? Que no es que una si cosa que... Que si acepta a su mujer, el hombre, ¿no? En vez de reprimir esa parte femenina... Que te digo el hombre, pero también la mujer, porque la que más ha reprimido su parte femenina hasta hoy en día, históricamente, ha sido la mujer. Hoy un hombre ha repartido las bebidas. Bueno, ustedes sí, piensen. Ha reprimido y se la ha reprimido. También. Porque, ¿no? El caso que publicaron la canción esta semana. De James Derby, ¿no? Sí. ¿Cuál? Muy interesante, porque ella recién... cuando la fueron a preparar para ponerla en el cajón, así lo se dieron cuenta que era una mujer. Y había sido médico cirujano de Inglaterra y ocultó su ser femenino para poder acceder a ese lugar, a la cirugía y a la medicina. Uh-huh. Que sí, es fuerte el desarrollo de la mujer, ¿no? Y es bastante lo que se ha conseguido, pero sí, esa hay una cosa ideológica, ¿no? De quererse parecer al hombre, que eso yo creo que frena un poco también ese avance femenino, ¿no? Claro, porque además esa cuestión ideológica que tú dices está en todas nosotras también, forma parte de nuestra ideología inconsciente que mamamos, ¿no? Y que hemos construido nosotras. Porque claro, ese machismo inconsciente que a veces uno lo proyecta a los otros, pero que una también discrimina a su compañera porque es una mujer frente al compañero porque es un hombre, y una cosa inconsciente además. Sí, total. Entonces, claro... Eso hay que transformarlo porque si no, esa cuestión de querer
ser como el hombre, que tiene que ver también con el complejo de Edipo, ahí en ese momento que ella quiere lo que ve que él, o cree que el otro tiene, porque es una atribución también, ¿no? Ah, que quiere ser como el hombre, es como tener que tener un pene, ¿no? Claro. Si no, ¿qué vas a querer del hombre? Si claro, todo lo que ha hecho el hombre, todas las instituciones que ha construido están bastante caóticas. Entonces, claro, ¿para qué lo quieres copiar? Exacto. No, es como, bueno, pero eso a mí me... Digo que después con esa idea de igualdad que hay que romper del todo, ¿no? Como los homosexuales que quieren poder casarse como si el casamiento fuese una institución válida. Como hemos visto que es una otra institución que ha fracasado total. O sea, hay más divorcios casi que casamientos. Y es una cosa de sometimiento también, ¿no? Digo, de represión de la sexualidad. Si es que es como que hay una cosa victoriana todavía, de la educación victoriana y de esa época represiva, porque antes de la época victoriana, en el Renacimiento eran más libres, sexualmente hablando. Podían hablar más, hablaban de la sexualidad más libremente, producían, eran... Pero también podemos pensar que eso también estaba reservado a una cierta categoría, ¿no? No era también... Sí, siempre hubo digamos que sociales. Es eso, a la vez que se va ampliando, globalizando las posibilidades para cada uno, a la vez se va reprimiendo, ¿no? Digamos que todos tenemos derecho a la educación, esa pequeña educación muy estrechita que nos enseña, ¿no? Como dicen, a hacer, a prepararlo, Hacienda, ¿no? Para pagar los impuestos, ¿no? No nos enseñan mucho más. Entonces, el... Claro. Pero claro, entonces cada uno tiene derecho a esa educación. Antes no, antes era muy limitado esa educación. En el sí, Renacimiento eran, ¿no?, ciertos que llegaban a eso. Pero es que Menasa dice en el libro, en España, por ejemplo, bueno, supongo que muchos más países del mundo, follar estaba reservado a los nobles. De ahí viene follar, porque follaban en el follaje, y de ahí viene. Entonces, dice cada uno, ¿no?, cuando folla, es ese noble, o esa es la representación, ¿no? Digo que también estaba reservada la sexualidad, ¿no?, para unos pocos, que es lo que tú dices. Y los otros eran todo, pues, la educación era mucho más restrictiva que ahora, más restringida, porque ahora se supone que con la socialización universal también se socializó la educación, pero claro, en cierta medida, porque sigue siendo muy restrictiva también. De pronto recordé la imagen esa de que antes usaban un camisón con un agujerito para tener relaciones sexuales, ¿no? Sí, que hemos pasado por épocas mucho peores. Y porque cuando hablan, por ejemplo, ahora hay ese fenómeno que no lo conozco muy bien, pero conozco el nombre, que es esa cosa de folla amigos, ¿no? Digo, porque yo escuché que entre los jóvenes de 20, 25 años hay como mucho más acercamiento entre los hombres y las mujeres, como si ya las diferencias, entre comillas, ya no existiese, ¿no? Es bueno, decir, que como si hay un acercamiento... Ni el compromiso. Ni el hacer algo por alguien, ni... Ni el compañerismo, ¿no? No hay nada. Hay sexo, hay apetencia, hay me apetece, te apetece y lo hacemos. ¿Cómo era? Pero... Bueno, no sé si amigos. Es eso, ¿no? Porque también el otro día me contaban una historia y entonces había una chica que tenía 22 años y que estaba contenta de poder decir que se había hecho el amor o había follado con no sé cuánto tenía ahí en su lista, todos los chicos con quien se había acostado, ¿no? Pero que quería ahora, después de esas aventuras, pues casarse, tener un macho. Y entonces decía que no había ni un tío por la calle, que son todos maricas por la calle y no sé qué, ¿no? Digo que deben tener una confusión en los jóvenes, una confusión falta entre la socialización lo que es del el sexo. Lo que vemos y las feministas en el siglo XXI y celebrar el Día de la Mujer Trabajadora cuando no se han comprendido la importancia del trabajo para la mujer. Yo creo que lo que se tiene que socializar es el avance que ha producido el psicoanálisis a este aspecto de poder transformar esas trabas ideológicas que están en cada una de nosotras. Que una mujer, tener que trabajar para ella, no es una liberación. Es sentir que no hay un hombre que la pueda sostener.
Y se pone triste con eso y hace, ¿no? Le afecta. Bueno, pero eso es la prolongación de un estado de dependencia total, ¿no? Y se siente así. Como me tiene que alimentar, me tiene que pagar, me tiene que quedar. Es una figura materna, en realidad, el hombre. No es todavía una mujer. Si es una mujer, es equivalente a un hombre en el sentido de dos seres que se tienen que buscar la subsistencia. Que tienen dos manos, o sea, que tienen cada dos uno dos se tiene que hacer responsable de su subsistencia. Claro, eso sería así, pero para eso hay que limpiar las cabezas, ¿tú sabes cómo? ¿Qué desalienación hay que hacer? Quitar la esclava que somos. De esa propia ideología. O sea, es que es un trabajo, como tú bien decías, de psicoanálisis, de socialización del psicoanálisis, que es precisamente lo que no quieren, claro. Y a mí me llama también la atención ver cómo he visto, ¿no?, que ahora hasta el Prado, digo, porque es como la cosa de los gays, como el Estado ha comprado todo lo de los gays para ver si pueden ganar dinero con eso. Ahora van con lo de la mujer para ver si pueden ganar, que lo están haciendo un fenómeno social, como un marketing, que no va a cambiar absolutamente nada. Claro, eso, ¿no?, es lo bueno. Eso es lo bueno que tiene, claro, el sistema capitalista, que produce todo en serie. Al final también lo que su objetivo es producir sujetos en serie, que piensen así, eso es lo correcto, que se compren ese producto, ¿no? Creo que van a poner ahí el lacito del 8M, pero después la tipa va a seguir haciendo todo igual, ¿no? Hay que decir, bueno, para poder participar a la manifestación tienes que enseñar primero que trabajas. Pero además hay una idea de feminismo que al Estado le interesa que se extienda esa idea de feminismo. Hay una idea de medio ambiente, de qué es cuál es el problema medioambiental, que al Estado le interesa que se propague esa idea. No, porque ya eso tapona, ya es ideología, ya tapona el pensamiento. Claro, es que es para taponar el pensamiento. Bueno, pero ahora, por ejemplo, esa epidemia que nos va a asolar... Eso. ¿No? Es una manera que nos está impidiendo relacionarnos con las personas. Que la gente está en la casa. Hay gente que asustada. Elena tiene corona y, ¿ves?, sigue trabajando, hace su vida normal. Y estamos aquí al lado. Tapada, pero nada, y hasta nosotras la tocamos. Elena, esa Clemos se ha separado. No, que es que ya está. Pero mira, era para acercarme ahora. Es que ellas dos también tienen corona, por eso estamos en ese lado. De es para significar que hay una ausente. Si no, no te hubiera dado. Siempre, que claro, bueno, que la mujer... pero a veces es una inteligencia, ¿no?, aceptar la ausencia, de ahí habría que empezar, ¿no? Femenino. Es decir, claro, es lo que él tiene que yo no puedo tener, y él también, lo que ella tiene, yo no puedo tener. Hay una ausencia por medio, porque... si no se acepta eso, se caen en una cosa de equivalencia, ¿no? Yo quiero tener lo mismo que él tiene. Pero es que ninguno lo tiene. Y una tristeza crónica. Bueno, pero encima no lo aceptan. Las feministas, o al menos la mayoría de los movimientos feministas, no aceptan la envidia al pene. No aceptan el concepto, digamos, de falo, ni siquiera porque no saben qué es. Bueno, pero están en el ámbito de la razón. Claro. Como no sienten que quieren eso, pues dicen ahora que está, no. Claro. Haciendo después propis... sienten que se fueron atacadas con esa... Claro. ¿No? Como pero una cosa, que además de eso que desean, que inconscientemente, o sea, el falo que estamos hablando, o el pene, no es que él lo tenga. O sea, es el de la madre fálica, no es el de él. Porque él, yo creo que se dio cuenta antes que ella, que él no lo tenía. Depende del deseo del otro. Que él no lo tenía, que depende de... Él se dio cuenta antes, yo creo que por eso se puso a trabajar antes él. Y por eso hizo cosas por la mujer, porque se da cuenta que goza más con la mujer si la mujer está feliz. Claro. Que si no, se folla como si se follaría un edredón. Pero una mujer claro, feliz... Que si la deja ella... Claro, es como si el hombre... Un don, edredón. Cuando el hombre le ayuda a ella, ¿no?, a entender que él tampoco lo tiene. Digo, hay hombres... Que saben dejarse llevar por el deseo de la mujer y gozan más. También envidia. Sí, por eso. Envidia cosas de la mujer, porque la mujer tiene la posibilidad de en su cuerpo, como dice la nenita, el otro día una nenita de 2 años y medio,
que está empezando a hablar, dijo, pero es mi cuerpo. ¿No? Ya ves, y ideología feminista. Pero están enseñando en la escuela la anatomía del clítoris. Bueno, no. Eso cuando, es sexualidad cuando femenina. La niña es al bueno, coño. Y además sí, con esos, es, ese vocabulario sí, que masculino. Utilizan, porque no dicen coño, evidentemente, ni vagina, sí, sino válvula. Pero el clítoris. Válvula. Claro, pero sabes que se han quedado. Se han quedado en la masculinidad. Pero además, claro. Aunque hablen de lo anatómico, se han quedado en el órgano masculino de la mujer, que es el clítoris. No han llegado a la vagina. ¿No? No, porque dice que les enseña anatomía del clítoris. El clítoris, están con pero el clítoris. La vagina también será, digo yo. La vagina es para el parir. Órgano es para parir. Que no han llegado a la vagina. Se habla cuando tiene que parir. Y con eso el asunto de la procreación a cargo de la mujer, ¿no? Porque me estaba acordando de los griegos. Los griegos se amaban varones con varones, ahí estaba permitido el amor. Las mujeres eran para tener hijos, eran del vulgo y se usaban para la procreación. Eso los griegos, ¿no? Que son bastante filósofos pensadores, ¿no? Pero digo, hay una denigración de la cosa femenina. Bueno, y también de la intelectual, ¿eh? Actualmente, digamos, antes por lo menos tú dices, hacían filosofía. Ahora me parece que lo intelectual en ese desarrollo del pensamiento también está reprimido. Pero claro, porque de todas formas esa cosa de que a la mujer se la piense para la reproducción y tal, es que también está sobredeterminado por la especie. Es que la mujer es la que tiene que acoger al niño en su seno y la que tiene que permanecer en actitud pasiva para que el tipo penetre en ella, para que el hombre penetre. Bueno, digo muy que, pasiva no, ¿eh? Tan no, pasiva o, no. Vale. No, pero pasiva en el sentido freudiano. Lo tenés que buscar, lo tenés que seducir, lo tenés que mover, lo tenés que estimular. Pasividad. Pero es que requiere mucha actividad también la pasividad. En el sentido freudiano, sí. Digo, como femenino, como pasividad. Pero si tú lo tenías que hacer tú. No, ¿cómo? Entre los dos. Algo tendrá que hacer el otro. Y bueno, pero vos no te podés quedar siempre como una estatua. Alguna vez tenés que mover. No, pero el que te la tiene que meter es él. Porque no será que antes era la histérica era la mujer. Ahora, yo creo que también son las mujeres, pero es que los hombres. Hoy en día. Bueno, la sexualidad no es solo eso, ¿no? No, por supuesto. pero es lo mejor. Parece que entramos en una cosa y de... No, pero no. Una cosa, es que es muy importante. Follar que es muy importante. La especie es más grande que el sujeto, por mucho intelectuales que seamos y mucha sexualidad como sexualidad de creación, la especie es más grande que el sujeto y hay una sobredeterminación de la especie que también de alguna manera tiene que influir en la posición esa que la mujer a veces toma más de la cría, de los hijos y eso, digo yo, de alguna manera tiene que influir. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el... Bueno, no sé, porque viste que ahora intentan que también se reparta eso, ya que sea, hay un colacao respecto a eso. Es un colacao, ¿no? Sí, hay mucha confusión. Claro, que a lo mejor es una cosa de la función que dura un tiempo y después la mujer se desprende de eso, ¿no? Sí, que porque es sí. Pero de todas maneras sorprende, ya que ha habido avances en otros campos, sorprende, bueno, que no haya avances en ese sentido de que haya más medios para ayudar a que las familias crezcan. Es decir, una mujer tenga un hijo con su pareja y no haya guarderías... sostenidas para que esas mujeres puedan trabajar y no tener que estar en casa ocupándose de los hijos. Sí, es decir, que socialmente no ha habido los cambios. ¿No? Eso sería ideal. Están esclavizadas. ¿Sabes qué pasa? Era más barato tener a una mujer en casa, que era tu mujer, mi mujer, que no has tenido que pagar, porque ya lo de las dotes no se hace, y además era al revés, le pagaba el padre de la chica la dote al marido. Bueno, entonces, es tu mujer, la tienes en casa gratis, no tienes que contratar a nadie, ni el Estado tiene que contratar a profesores para que se ocupen de los niños. Es una cosa económica también, es la esclavitud. Es muy fuerte, muy fuerte. Sí, pero ahora están reclamando el salario para quedarse en casa. No, yo creo que eso es una gran diferencia entre el hombre y la mujer. 7 meses un país, 7 meses de licencia por paternidad y 7 meses de licencia por maternidad. Pero la que pone el cuerpo es la mujer, ¿no? Pero y sobre todo, que no es que lo cuide el hombre o la mujer, es que lo tienen que cuidar, ¿no? Los cuidadores, los padres tienen que
disfrutar el tiempo de ocio con sus hijos, pero tienen que ocupar de trabajar y desarrollar sus vidas. Porque si lo que hacen, transmitirle la neurosis a los hijos. Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que está haciendo. También hay, con ese pensamiento está bien, pero también hay cosas extremas, ¿no? Que se llega, hay funciones vitales necesarias para el buen desarrollo del bebé. Pero no son las 24 horas, y no tiene por qué ser la madre. Que pasa la madre por la leche materna, entonces se ha llegado a otro extremo que usan el biberón de entrada, porque... Y no es así, porque, bueno, sí, también se puede sacar la leche materna y ponerla en el biberón, ¿no? Pero se elimina el contacto corporal. Sí, también. Porque acá decían lo que se contagia, el deseo se contagia. Pero no porque es una madre decía. Pero tiene que desear solo a su bebé, a lo mejor desea otra cosa. Es que cuanto más cosas otras desean, más deseo. Son matices. A mí me parece que también depende de cada mujer, de la vida que tiene cada mujer. Que, claro, es muy que tener un hijo y querer un hijo no es estar ocupándose de esa función nutriz que a lo mejor uno no puede cumplir. Y también aceptar que hay mujeres que no quieren tener hijos. También está mal mirada socialmente, ¿no? Es un único modelo. Pero que el contacto de los primeros meses con la madre, yo creo que toda es la fundamental. Toda la vida. Toda la vida no. Es una relación para toda la vida. La relación, construir una relación, no la dependencia. Es una dependencia que se establece con los hijos, donde no sueltan a los hijos porque han dado su vida a eso. Claro, no tienen vida. Muchas madres. Entonces, a mí me parece que hay. Sí, que ya el modelo es un poco. De acuerdo con los primeros meses, los 4 o 5 meses, la madre tiene que estar pendiente del niño en todo. O sea, es que si no es el niño, no sobrevive. Tiene que estar en todo. Pero bueno, también la función madre la puede hacer otra persona que no sea la madre biológica. Sí, en el caso de que sea madre biológica, sea así su vida, porque son 4 meses pasan volado. ¿No? El problema es que los 4 meses se convierte en 1 año, en 2 años. Claro, es que es el propio modelo. Es que luego hay una enfermedad. Nuestro modelo ideal. Porque, claro, si nuestro aparato psíquico, si le dejas, es como que tiene su construcción. Es más bien que se interfiere en lo que es los pasos para salir al mundo, ¿no? Siempre hay una dificultad para eso. Bueno, también debe haber una resistencia interna de alguna manera. Porque la realidad, el principio de realidad es que te requería trabajo y trabajo para satisfacer tu deseo. Y trabajo era transformación. Exacto. Entonces la realidad siempre, siempre, siempre te va a exigir transformación. Porque además cada vez es diferente. Siempre. Pero la fantasía no te implica trabajo. Entonces, claro. Pero también esa tendencia al principio del placer en uno... Tira de eso, a esa madre idealizada. Por eso yo creo que los estados tienen que promover que la mujer trabaje. Sí, lo tienen que promover. Vamos a esperar eso de los estados. El día de la mujer trabajadora, trabajo para todas las mujeres. Que ya lo hace el Grupo Cero, ¿te parece poco? ¿Te acuerdas ahí? Porque ¿qué gente está trabajando o está pensando realmente la mujer de una manera amplia, no voy a decir completa, pero de una manera amplia, sin estar hablando de su mamá, sin estar hablando de su mujer, de su ideal de mujer? No. Digo que nosotros estamos presentando las posibilidades que tiene una mujer con el análisis en poder desear y abrirse una claro, vida. Porque cuando hablamos de la mujer trabajadora, que se va a transformar con el trabajo, pero hay muchas que se rompen. Por no transformarse, se rompen, donde trabajan, y ven que después están todas torcidas ahí porque no quisieron, no pudieron transformarse. Claro, ¿te acuerdas en Irak, cuando los hombres se fueron a la guerra y que Saddam Hussein dio trabajo a todas las mujeres ocuparon los puestos de los hombres? Ajá. Ahí crecieron un montón las mujeres en Irak. Eran las mujeres más avanzadas de todo el mundo árabe, y yo te diría, si no de algunos países europeos. Ajá. ¿Vale? ¿Y qué pasó con Irak? Se cargaron a Hussein, me cago en la leche. En Libia, que Gaddafi, lo mismo, había dado un papel importantísimo a las mujeres en el país, todas estudiando, se cargan a Gaddafi, pero al final no se encuentra de la mujer la guerra. Sí. Vale, se benefician económicamente, sacan su dinerito con las armas, pero es en contra de la mujer, la que siempre vuelve para atrás, décadas retrocede con las guerras, es la mujer. Entonces, cuando los estados...
Claro, cuando los estados intentan hacer eso, hemos visto que se cargan esos estados. Entonces, el grupo cero, como bien decías, es un modelo genial, porque no te saca del estado, ni de la vida normal, ni de la familia, ¿no? Te pone a trabajar y entonces eso te vas transformando tú, te vas con desigualdades y te vas transformando, ¿no? Es un modelo... Sí. Y además cada uno diferente. Cada vida es... No en serie. No. No es que nadie espera hacer de ti esto, es que te permite hacer una vida. Claro, con todo ese abanico. La revolución en ti, ¿no? Bueno, viva el grupo cero. El verbo en infinitivo, claro. El trabajar o desear. Una mujer tiene que empezar a desear, ¿no? A reconocer sus deseos. Claro, como la película esa que se me pasó recién por la cabeza, donde ella con los guantes lo pelea infidelidades, ¿no? Que dice, otra vez me quedé sin saber cuál era mi deseo. A mí me parece que pasa, ¿no? El verbo en infinitivo, trabajar, amar, follar, cocinar, todo, el verbo en infinitivo, desear. Cocina. Bueno, seguimos el próximo día. Muchas gracias por acompañarnos cada miércoles a las 22 horas. Y ahora nos vamos a bailar al tango. Bueno. El tango y yo. Muy lindo, bueno, el siguiente programa. Tango, muy bien, muy bueno. Muy bien. Seguimos. Un abrazo a todos. Adiós. Chao. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.